Hola chicos y chicas, miren, ahorita en esta tarde les voy a enseñar un nuevo video y este video se va a tratar de un trasplante de unas plantas que tengo. Están así porque yo las puse en unos pedacitos así chiquitos, como están viendo, y yo les voy a enseñar cómo trasplantarlas. Miren, aquí tengo esta que tengo aquí, la voy a sacar y la voy a poner en esta. Esta es nueva, la acabo de comprar. Está a muy buen precio, la compré en Home Depot y me costó $3.99. Esta, como ustedes ven aquí, también la planté, como digamos, de esta medidita. De esta medida la planté. Esta es una color blanca muy bonita. Y empezó a enraizar. Y aquí donde está, ella tiene su raíz. Como miran, esta tiene ya su raíz. No sé si la alcanzan a ver. Tiene su raíz, miren. Tiene su raíz ya grande. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer un pequeño hoyito ahí. Y la voy a poner aquí. Y la voy a plantar aquí. Recuerden que tienen que tener buen drenaje. La maceta tiene que tener una parte así como esta. No sé si alcanzan a ver. Tiene que tener para que drene el agua. Bueno, como vieron, esta ya está lista y aquí va a seguir echando su raíz y la vamos a poner por acá. Bueno, aquí tenemos otro, no sé cómo le llamen ustedes, coditos, esquejes, estas diferentes colores. Miren, tengo estos pedacitos súper chiquitos, miren, tengo estos, pero lo que vamos a hacer, tengo esta un poquito sucia, no se fijen, porque aquí tengo pollitos allá en la parte de atrás y ellos empezaron a sacar todo eso. Aquí en esta voy a poner todos esos pedacitos que tengo aquí. La tierra tiene que estar así, miren. Si se fijan, todo esto blanco que se mira es pura raíz. Ahorita les voy a enseñar cómo preparar una tierra que tenga, que haga que tus plantas crezcan y que tus plantas tengan bastante, hagan su raíz. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, miren, les voy a enseñar esta. Esta yo la puse así como les digo, yo la puse así chiquita como esta. Les voy a enseñar, miren, vamos a ver cómo tiene de raíz esta. Vamos a ver. Creo que, no sé si ustedes están viendo la raíz. Yo le voy a dar una enjuagadita para que ustedes la vean. No sé si alcanzan ustedes a distinguir la raíz. Pero la vamos a poner aquí. Yo le enjuagué la raíz para que ustedes la vieran. Pero no pasa nada, no pasa nada. Nada más, ustedes saben que es de muy poca agua. Las voy a poner todas aquí porque aquí quiero que crezcan. Bueno, ahora vamos a poner, es una arañita, ahora vamos a poner esta. La vamos a poner aquí. Pero creo que esta es muy grande para esta, no. Aquí nada más vamos a poner las chiquitas. Ahora vamos a poner esta. Recuerden, miren, tiene que ser un corte parejo. Aquí tenemos el cuchillo y vamos a hacerle un corte parejito. Parejito, así como lo están viendo, parejito. Y ahorita les voy a enseñar qué vamos a hacer para que estas matitas que están aquí, que estoy poniendo, que son codos, son esquejes de rosa de desierto, empiecen con bastante raíz.
Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. No sé si alcancen a ver, miren chicos, aquí está listo esto. Miren, pues sí chicos, miren, les sigo enseñando, les voy a seguir enseñando, miren, esta es otra que apenas lleva su raíz, como les dije, la voy a enjuagar para que ustedes vean qué raíz tiene. Miren, esta es otra de la rosa de desierto que yo planté, así como vieron que planté las otras, trasplanté. Y ahora la vamos a trasplantar aquí. Tiene que ser una tierra que esté muy ligerita para que las raíces no se pudran. La agüita empiece a correr para que no se pudran. Miren. No una tierra tan pesada. Vamos a ver. Aquí está la otra. Ya tenemos otra. Ahora les voy a enseñar esta otra. Miren. Estas se las voy a enseñar de más cerca. No sé si. No sé si alcancen a ver la raíz. Yo los puse los pedacitos chiquitos. Y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer que enraicen. No tengan miedo al cortarlas, al podarlas. Ahora vamos a hacer algo. Aquí tengo esto, miren. Es un vaso de la licuadora. Tengo unas cáscaras de huevo. Tengo unas cáscaras de papa. Y tengo unas cáscaras de plátano. Lo que vamos a hacer es de que la vamos a licuar. Le vamos a poner de lo que licuamos, le vamos a poner aquí del licuado que hicimos para que la planta enraice, ya que la cáscara de plátano contiene potasio y la cáscara de huevo también calcio, así es que es muy nutritivo para nuestras plantas. Este lo que voy a hacer es que lo voy a guardar aquí para ponérselo a mis rosas, porque como ustedes saben, yo tengo rosas y se los vamos a poner. A estas no les quiero poner porque como no las tengo un plato, le puse un plato para que si va a tirar el agua lo tire ahí. Espero y les haya servido esto. Bueno, es todo por hoy en este video. Ya sabes, si eres nuevo por este canal, dale like, suscríbete,
Y no olvides activar la campanita así para que YouTube te notifique de los nuevos videos que esté subiendo. Espero y te sirva como yo hice mi licuado de plátano, cáscara de huevo y cáscara de papa para tener unas mejores plantas y con un mejor que esté el color verde y que tenga bastantes flores. Espero y te guste.